del Evangelio según San Marcos. Decía también en su instrucción: guardaos de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho, pero llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que le sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Esta bellísima palabra que la liturgia de este domingo nos regala junto a la primera lectura, que habla de otra viuda que pone su existencia en la mano de Dios porque obedece a lo que el profeta le manda, y también de el salmo que nos invita a confiar totalmente en el Señor, este evangelio nos viene a ayudar. Lo primero que Jesucristo nos pone delante es: guardaos de los escribas. El Señor nos quiere dar la libertad que nos ha sido quitada por el pecado, y ese pecado que vive en nosotros y que nos obliga muchas veces a depender de la mirada de los demás. Esos escribas, así como nosotros, que podemos vivir de la vana gloria, podemos vivir del qué dirán, podemos estar pendiente del amor y del afecto y del reconocimiento de los demás. Así como Jesús nos dice, esos escribas que le gusta pasearse con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos y además que devoran la hacienda de las viudas. Sí, el pecado en nosotros ha creado un vacío tan grande que pensamos que la nuestra existencia, que nuestra vida depende de la estima de los demás. Mientras Cristo ha venido a liberarnos, Cristo ha venido a darnos la libertad. Por eso habla de esta viuda que es verdaderamente libre, que pone su vida en mano de aquel al cual le pertenece la vida, en mano de aquel que le ha dado la vida. Pone en el arca del tesoro todo lo que necesitaba para vivir, porque ha descubierto que la vida se tiene dándola, que tendrán la vida aquellos que la han dado totalmente, no aquellos que están limosneando su vida, su existencia del reconocimiento de los demás. Por este evangelio es un evangelio que nos llama a la libertad, a correr hacia las cosas que le pertenecen a Él, es decir, a correr hacia la plenitud de la vida, a caminar hacia el encuentro definitivo con Dios, viviendo desprendidos de nuestra vida. Porque el que da la vida la encuentra, el que pone todo en mano de Dios recibe la paga inmediatamente, y la paga es sentirse de Dios, sentirse perteneciente a aquel que nos ha creado y más aún aquel que nos ha redimido. Por eso Jesús observaba a esa viuda,
realmente la mirada de Jesús es muy distinta a la mirada de la cual viven los escribas y vive mucha gente. La mirada de Jesús es una mirada verdadera. Por eso observa y clava sus ojos en esta viuda pobre que depende de Dios. Depende de Dios. Pidámosle al Señor nosotros también que podamos vivir dependiendo de Él, no dependiendo del que dirán, y obedeciendo a la palabra que nos da el profeta. Cristo, el profeta, nos da una palabra y nos dice: fíate de Dios, fíate del Padre, así como yo me he fiado totalmente del Padre, así como yo desde el principio de mi existencia he realizado las cosas de mi Padre, las cosas de mi Padre. Todos nosotros estamos llamados a esto, a realizar en nuestra vida, en nuestro caminar, las cosas de mi Padre, la voluntad de mi Padre, dice Jesucristo, la voluntad del Padre, porque sólo así experimentaremos que la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará. Sí, sólo así experimentaremos que Dios es un Padre providente. Y también en nuestro sufrimiento que podemos tener hoy de incomprensión, sufrimiento a veces muy profundo que son del alma, no sentirse amados, ¿no? También ahí podemos experimentar el amor de Dios. Y ahí podemos alabar, podemos bendecir con nuestra alma, con nuestro ser, podemos alabar y bendecir al Señor que da el pan a los hambrientos, que liberta a los cautivos, que nos libere de la vanagloria, que nos libere de ser dependiente del que dirán, que nos libere de este hambre que tenemos insaciable del ser reconocidos. ¿Sí? Solo así nuestra alma puede bendecir al Señor, porque experimenta que Él sustenta al huérfano y a la viuda. Nuestra alma, que muchas veces se siente sola, abandonada, muchas veces experimenta la soledad absoluta, puede bendecir al Señor porque experimenta que Él la sostiene, que Él la sostiene. Por eso hoy podemos dar absolutamente todo lo que nos pertenece, todo lo que es nuestra vida, nuestro ser, porque hemos experimentado que Cristo ha entrado en el cielo, para liberarnos de la esclavitud de la muerte y para que podamos verdaderamente vivir para Él, hacer las cosas de nuestro Padre y fiarnos totalmente de Él.